Antes, en aquella época, sabían distinguir el bien del mal. Sabían distinguir qué era pecado y qué no era pecado. Tenían conciencia de que si hacían el mal, tenían que arrepentirse, pedir perdón. Después se pasó a una época, no hace tanto, en la cual la gente ya no tenía conciencia tan clara de pecado. La confusión era mayor. Esto es pecado, esto no es pecado, este cura dice que sí, este cura dice que no, la mayoría opina. Bueno, pero por si acaso, la gente decía, y quizá algunos de ustedes o alguno lo ha escuchado, la gente decía, Dios me perdona. No tengo que pedir perdón porque Dios me perdona. No tengo que pedir perdón al sacerdote, no tengo que ir a confesarme. Yo esto lo he escuchado muchas veces, incluso de sacerdotes. No solamente decir, enseñar, esto no es pecado, cuando sí lo es, sino además decir, no tengo que confesarme, Dios me perdona. Es un concepto perverso, no solo equivocado, sino perverso de la misericordia de Dios. El publicano recibe misericordia, lo dice Jesús, porque pide perdón. Está al final de la iglesia diciendo, Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Está pidiendo perdón. En esta segunda etapa, ya no se pide perdón. Ya se dice, en el caso de que haya pecado, porque la confusión es muy grande sobre qué es pecado y qué no lo es, Dios me perdona, porque Dios es misericordia. Ahora estamos ya en otra tercera etapa. En esta etapa en la que ya vivimos, en la que viven nuestros jóvenes, no solamente no hay claridad sobre el bien y el mal, la confusión es completa, sino que se presume del mal. Es decir, vivimos en la etapa de los reality shows, donde la gente va a la televisión a contar sus guarrerías. No es que tengan vergüenza, es que presumen. Hoy, no es que te encuentras al publicano atrás diciendo arrepentido, Señor, perdóname. No. Hoy el publicano va a la televisión a decir, he engañado a mi mujer. Me he acostado con 25. He robado, he matado. Es decir, se ha perdido el sentido del bien y del mal y la gente presume de hacer el mal. Si antes, pongamos un ejemplo. Una persona engañaba a su esposa, o una mujer a su marido. Marido engañaba a su esposa, lo ocultaba. Tenía conciencia de que había obrado mal, lo ocultaba. El día que se arrepentía, pedía perdón a Dios, se confesaba. Intentaba a partir de ahí ser fiel. Lo conseguía o no lo conseguía. Pero tenía conciencia, he hecho mal, he engañado a mi mujer, he hecho mal. Hoy, no solo no se tiene conciencia de que eso está mal, sino que se va a la televisión a contarlo. O lo pones en tu muro en el Facebook. El aborto ha existido, por desgracia, toda la vida. En la antigüedad había también métodos abortivos. Pero si una persona mataba a un hijo, lo hacía a escondidas. Estaba mal, lo hacía a escondidas. Hoy no, hoy presumen de ello. Hablan de ello. Se crean organizaciones a favor de eso. Y se crea incluso la idea, se obliga a los países a considerarlo un derecho. Es decir, estamos en una situación en la cual todo ha cambiado tanto que tenemos que volver a leer de otra manera. Vamos a lo que decía y a lo que quería enseñarnos Jesús. Todos somos pecadores. Esta es la enseñanza. Todos somos pecadores. Ninguno, nadie puede decir, yo no necesito a Dios. Todos nosotros tenemos que decir, Señor, perdóname, perdóname. Pero eso no significa, primero, que ignoremos la existencia del bien y del mal. Segundo, que intentemos hacer el bien con todas nuestras fuerzas. Y tercero, que juzguemos, porque debemos juzgar lo que el otro hace mal, no a la persona
sino las obras. Cuando hablamos hoy de misericordia, no estamos diciendo que todo da lo mismo. No estamos diciendo que el mal no existe. Estamos diciendo que Dios, en su infinita misericordia, perdonará con toda certeza al que le pida perdón. Pero el mal existe. El mal hace daño al que lo hace y a la víctima. Si esto lo olvidamos, la misericordia de Dios está siendo usada, repito, de forma perversa. Y no sirve más que para difuminar el concepto de bien y de mal y para hacer que la gente llegue al punto de que obra el mal y presume por ello. Nuestros mayores jamás hubieran presumido de ser adúlteros o de ser asesinos. Al menos tenían conciencia de que el adulterio, el asesinato, el robo eran cosas malas. Lo hacían, pero al menos tenían conciencia de pecado. Y porque tenían conciencia de pecado, pedían perdón. Y porque pedían perdón, recibían el perdón. Hoy, en cambio, no hay conciencia de pecado, por lo tanto, no pedimos perdón, evidentemente no lo podemos recibir, e incluso presumimos del mal que estamos haciendo y lo tenemos muy a gala.